las cuerdas acariciando las manos de Chuchi Van, y en un musical afán las notas vienen brotando, melodía silbanando, y por cada melodía recordamos todavía con un cariño constante tu guitarra acompañante de Lazarito García. De Lazarito García, tu guitarra acompañante, con un cariño constante recordamos todavía. Y por cada melodía que se iban hilvanando, las notas vienen brotando, y en un musical afán, las manos de Chuchi Van, las cuerdas acariciando. Primeramente, mi papá tocaba, ¿no?, y mayormente en repertorio de la época de él, muchos boleros, guarachas. Y ese fue el repertorio que más me quedó. Que incluso conocías canciones a través de él y no a través de los propios cantantes que hicieron famosas las canciones, ¿no? Después de grande, Paulo Milanés, Silvio. Acá Felito, después también pude ver algunas canciones de él que me llegaron. Y de hecho, acompaño algunas todavía con Mandy. Pero creo que yo copiaba de todo el mundo, de todo lo que pudiera, que pudiera aportar a mi desarrollo, ¿no?, como guitarrista. En la guitarra, específicamente, bueno, se dice que a veces que el guitarrista acompañante es un trabajo como que muy ingrato, porque tiene que estar en función del cantante, en hacer brillar el cantante siempre, en hacer resaltar su labor, ¿no? Cuando se trabaja con la guitarra solo, más todavía. Ya cuando hay un arreglo, una orquestación, pues bueno, es distinto. Ya cuando depende de un solo músico que no puede fallar. Y saber también conocer muchos géneros, porque depende del género de música que vayas a hacer, del tipo de cantante, tienes que ajustarte al cantante, a la interpretación que va a hacer el cantante. Acompañamiento en el Philly está casi que supeditado al cantante. Muchas veces los cantantes de Philly se acompañan a ellos mismos, y tiene que ver mucho con esto, con lo que hace el cantante, porque el cantante de Philly canta muy libre, y hay que saber muy bien hacer eso en la guitarra o en el instrumento que vaya a acompañarse, ¿no? A veces, por ejemplo, estas canciones de Philly también se prestan mucho a hacerse ya a bolero con un ritmo estable, fijo, resulta un poco más asequible, ¿no? Pero cuando el cantante tiene que jugar, rubatear, cuando es una canción que ya el cantante trabaja con más libertad, pues el guitarrista tiene que caerle atrás al cantante. O a veces sugerirle que haga cosas en la interpretación. Estoy orgulloso de haber sido fundador de la orquesta. Creo que es un trabajo muy, muy bonito. Los que empezamos, ¿no?, que desde un principio éramos guitarristas, que éramos todos compañeros, amigos, colegas. Y se ha convertido casi que en una institución por lo que representa la guitarra aquí en Cienfuegos, ¿no? Y de mucho valor para los que vienen atrás. Y el trabajo que se está haciendo en la Benny Moré, que es muy importante. Y que es la cantera, ¿no? Y el futuro de esta orquesta, que realmente está haciendo una labor cultural muy valiosa, creo que
para Cienfuegos. A veces los proyectos nacen en una etapa, en una época, para una función determinada. Y con el tiempo a veces eso o se renueva o puede desbaratarse el proyecto también. Excepto, bueno, quizás, mira, la orquesta de guitarra quizás pueda, por la música que hace, pueda perdurar mucho tiempo. Pero orquestas, para que se mantengan, tienen que estar renovándose constantemente, renovando sus músicos. Arte tienen un perfil que es para formar profesionales con un nivel alto técnico, aunque más bien asociado a la música de concierto, ¿no? Es una pena que no existan escuelas también para la música popular. Es el futuro. Es el futuro, y ojalá Dios quiera que podamos tener también una escuela de nivel medio aquí en un futuro próximo, porque es lo que nos garantiza un alto nivel acá en la provincia de musical. Bueno, de Jesús Saura Navarro, más conocido por todos los que tenemos cercanía con él, por Chuchi, que es una persona genial, de unos sentimientos muy buenos, un amigo de verdad entrañable, que hay muchas personas que no conocen esto de él. Fue el primer concertista de guitarra clásica, de música de concierto, que tuvo Cienfuegos. Eso es un logro tremendo para un guitarrista. Y que en la guitarra popular es un genio. Esa es la palabra, yo creo, porque nada más de oír a un cantante empieza a coger la guitarra y le empieza a poner acordes y cosas bellas que hace con la guitarra, con un sonido muy bonito también, porque no es solamente que toca bien la guitarra, sino el sonido bello que le saca la guitarra. No, además de la orquesta de guitarra, que ya llevo muchos años con la orquesta, dirijo el conjunto campesino Cienfuegos. Toco además en Renacer Campesino, otra agrupación campesina que tenemos acá en la provincia, que tocamos acá en el Parque Vivienda, la peña habitual campesina que se hace en el parque. Dirijo el grupo Ya Está, y nos presentamos con Mandy Álvarez acá en el patio Terry una vez al mes. Toco también además con el grupo Síncopa, que también tenemos una peña todos los meses. Hasta hace poco estuve trabajando con Duraida. Mayormente el trabajo de acompañante como tal lo estoy prácticamente llevando a la agrupación, porque los proyectos con que trabajo son pequeños formatos donde la guitarra tiene un peso. Pero normalmente como guitarrista acompañante trabajo esporádicamente cuando me llaman, con Ingrid, con la propia Doraida trabajé bastante, bueno, con Lázaro García, que estuve mucho tiempo trabajando con él, pero normalmente me mantengo en estos pequeños formatos. Me siento muy cómodo trabajando con otros músicos. Aquí hay varios guitarristas acompañantes. Algunos ejercen con más frecuencia, otros lo hacen esporádicamente, pero creo que los más representativos son Dagoberto Quesada,
reconocido. Y por otro lado está Ramón Águila. Y por supuesto, de ellos tuve que aprender también, viéndolos tocar. Y la relación es bárbara. Este oficio es un poco obsoleto, ¿no? Porque ya los cantantes casi siempre se presentan con background, haciendo otro tipo de música. Hoy se maneja otro tipo de música que ya un poco se apartan del acompañamiento de la guitarra. Pero bueno, siempre hay sus espacios para el bolero, para el feeling, para un tipo de música que realmente requiere la guitarra, como los trovadores también. Creo que la perseverancia.